Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darle las gracias de antemano por acompañarme a rezar este rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat. Y recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española, y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy, como todos los días, vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje. El primer mensaje que vamos a leer hoy es el mensaje del 25 de noviembre del 2023. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido en la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la espera del Rey de la Paz se sienta en vuestros corazones, en vuestras familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Mensaje del 25 de diciembre del 2023. El mensaje que todos los 25 del mes Nuestra Señora le da a Margiana. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz porque Él les da paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús, por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Hoy, la Virgen vino vestida de fiesta y con el niño Jesús en brazos. Jesús extendió la mano en señal de bendición y la Virgen oró sobre nosotros en lengua aramea. En la última porción diaria a Jacob Colo, el 12 de septiembre de 1998, Nuestra Señora le dijo que en adelante tendría una aparición al año, cada 25 de diciembre, el día de Navidad. Así fue también este año. La aparición comenzó a las 2:20 y duró 6 minutos. Nuestra Señora vino con el pequeño Jesús en sus brazos. A través de Jacob, Nuestra Señora dio el siguiente mensaje. Queridos hijos, hoy, con mi Hijo en brazos, deseo llamaros a todos a orar al Niño Jesús por la sanación de vuestro corazón. Hijos, muchas veces en vuestros corazones reina el pecado que destruye nuestra vida y no podéis sentir la presencia de Dios. Por eso, en este día de gracia, cuando la gracia se está extendiendo por todo el mundo, entregad vuestra vida y vuestro corazón al Señor para que el Señor os sane con su gracia. Solo con corazones puros podéis vivir nuevamente el nacimiento de Jesús en vosotros y la luz de su nacimiento iluminará vuestra vida. Os bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Intentamos durante la oración silenciar los móviles y apagar todo lo que nos pueda generar distracción. Y recordemos que para una mejor oración, recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este Santo Rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, al Padre Pío, a San Juan Pablo II, a todos los ángeles, a San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Y a todas las benditas almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo,
por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Hemos rezado esta oración dos veces porque en revelaciones privadas que le hizo nuestro Señor a Santa Gertrudis, una de estas revelaciones fue que si rezábamos esta oración dos veces al día, tendríamos muchas almas del purgatorio que subirían al cielo. Por eso la rezamos dos veces al día, por lo menos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, concédenos la fuerza de resolver las cosas con valentía, con verdad, con amor y sin herir. Espíritu Santo, mi ángel custodio y arcángel San Miguel, aleja de nosotros los poderes del maligno. Espíritu Santo, tú, Espíritu de verdad, concédenos a todos los presentes la valentía y la fuerza de la verdad. Que las mentiras y los engaños se aparten por medio del poder de los ángeles. Amén. Con sencillez y desde el corazón invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Abrimos nuestros corazones a tus dones. Inspíranos para que por las meditaciones de este santo rosario toques nuestros corazones y transformes nuestras vidas a través de nuestros actos. Moldéanos para la santidad y ejemplo a los demás. Anima a estas almas que rezamos el Santo Rosario a la fe y a la oración y llénanos de ánimo y júbilo por amor al Padre. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque nos despertamos hoy al lado de nuestra familia, por el descanso que nos diste. Gracias, Señor, por nuestra salud, por el techo, por el pan sobre nuestra mesa, por los quehaceres diarios. Gracias por este santo rosario, Señor, por nuestro grupo de oración.
Gracias por el día en que nuestra Santísima Madre nos tomó de la mano y nos trajo a rezar este Santo Rosario juntos todos los días. Gracias por todo lo que nos has dado este año, por todo lo que nos diste ayer, lo que nos das hoy, lo que nos darás mañana, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres la luz de nuestra vida, que estás con nosotros y que este nuevo amanecer es un milagro y un regalo tuyo. Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que nos hace falta. Cuídanos, Señor, protégenos y anímanos a seguir adelante. Acompáñanos siempre. Te ponemos en tus manos nuestra vida. Esa preocupación que tenemos hoy, te la entregamos, Señor. Tú sabes más que nosotros. Te ponemos nuestras metas e ilusiones del otro año. Bendícelas. Y sobre todo, aléjanos de todo mal. Haz que solo gente buena se acerque a nosotros. Que escuchemos las inspiraciones del Espíritu Santo, de nuestro ángel de la guarda. Gracias, Señor, por cada momento de nuestra vida, por todas tus bendiciones, por nuestra familia y la gente que nos quiere. Te pedimos que tu sabiduría, tu inmenso amor guíe nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Confiamos en ti, Señor, y gracias por escucharnos. Te ofrecemos este santo rosario por todas las benditas almas del purgatorio, por las intenciones de cada uno de nosotros que estamos rezando hoy en directo y en diferido, por las personas que están hoy aquí con nosotros por la primera vez. Y por aquellas que por algún motivo no están hoy con nosotros. Y también por todas aquellas que alguna vez pasaron por este santo rosario, por sus intenciones, Señor. Te pedimos que estén rezando el santo rosario en familia, con otras personas, o que vuelvan con nosotros. Te ofrecemos este santo rosario por las intenciones de las personas que dejaron sus comentarios y sus intenciones ayer en el rosario de ayer. Por las intenciones de Andrea Berra. Por la protección de ella y de su familia. Por las intenciones de Lulú Mendoza. Por los migrantes. Por los huérfanos, los agonizantes, por el grupo de Gospar y sus familias, por las intenciones de María Margarita Almonte, porque San José guía y protege y cuida a sus hijas y a su nieta, porque las acompañe siempre. Por las intenciones de Dino el Rey, en acción de gracias por la llegada de su nieto. Por las intenciones de Gaba Argal Isabel, por toda la juventud. Por las intenciones de Juan Galindo, por toda su familia y sus necesidades. Por las intenciones de Luz Elvira Erazo, por su hijo Amadeo. Por la paz en su familia. Por las intenciones de Claudia Segovia, en acción de gracias por este santo rosario. Por las intenciones y necesidades de Rubén Jiménez. Por las intenciones y necesidades de Gabriela. Porque pueda encontrar una programación didáctica completa.
por las intenciones de Alicia Marina, en acción de gracias por todas las bendiciones. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima, en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Que no deseemos nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha humildad, con mucha honestidad y con un corazón contrito, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Le pedimos perdón al Señor por todas las veces que hemos faltado a sus mandamientos, por toda la falta de amor que hemos tenido hacia nosotros mismos, nuestros hermanos y nuestro Señor con nuestros pecados. Le pedimos perdón al Señor por todos esos pecados de omisión. Por todas las veces que no hemos sabido escoger entre el bien y el mal, y por todas las veces que no hemos sabido escoger entre el bien y lo mejor. Casi todos sabemos diferenciar cuando hay un pecado, cuando hay algo bueno o algo malo, pero a veces nos queda más difícil diferenciar lo que está bien y lo que es lo mejor. Le pedimos perdón al Señor por todas las veces que no hicimos lo mejor. Y vamos a hacer un examen de conciencia con la primera carta a los Corintios, el capítulo número 13. Vamos a hacerlo con mucho corazón. Vamos a pensar en aquellas cosas en que el Señor quisiera que hoy pidiéramos perdón. Le pedimos al Señor que abra nuestra conciencia, nuestro corazón y que nos demos cuenta de aquellas cosas en las que podemos mejorar, en las que podemos pedir perdón.
y que Él quiere que hoy tengamos en nuestro corazón. El amor es paciente, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita ni lleva cuentas del mal. El amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El amor es paciente. Perdón, Señor, por mis impaciencias contigo, mis rebeldías contra tu voluntad, mi rechazo sistemático del dolor, de la incomodidad, por mi búsqueda de placer. El amor es servicial. Perdón, Señor, por no entender la vida como servicio a ti y a mis hermanos, por mi pereza, mi inactividad, mi falta de compromiso, mi deserción en la lucha en el momento crucial en que vivimos. El amor no tiene envidia. Perdón, Señor, por mi envidia, mi afán de compararme con los que son o tienen más, por mi empeño en ser más que los otros, en quedar mejor, en ser más estimado. El amor no presume. Perdón, Señor, por mi vanidad, mi superficialidad, mi autoritarismo y mi despotismo. El amor no se engríe. Perdón, Señor, por mi soberbia, por constituirme el centro de mi mundo, por no aceptar la postura auténtica de pecador necesitado de tu perdón. El amor no es maleducado. Perdón, Señor, por mi falta de moderación, de sobriedad, por mis faltas de pudor, de impureza, por mi chabacanería, mis groserías. El amor no es egoísta. Perdón, Señor, por vivir para mí mismo, por mis intereses, mi instalación en este mundo, mi comodidad. El amor no se irrita. Perdón, Señor, por mis enfados, mi falta de dominio, mis incomprensiones y mis salidas de tono. El amor no lleva cuentas del mal. Perdón, Señor, por fijarme en lo malo, en manifestar los defectos ajenos, la calumnia, la propensión a admitir lo malo en los demás, a juzgar severamente, a condenar al hermano y a malinterpretar sus intenciones. El amor no se alegra con la injusticia. Perdón, Señor, por ceder cuando me conviene, por no dar a cada uno lo suyo, por mi falta de cumplimiento del deber, por mi falta de piedad y de práctica de los sacramentos. El amor se goza con la verdad. Perdón, Señor, por mi falta de sinceridad, mis mentiras, mi falta de apertura a la verdad y sus tremendas consecuencias. El amor disculpa sin límites. Perdón, Señor, por mis recuerdos de los males recibidos, mi dificultad para olvidar. El amor cree sin límites. Perdón por mis desconfianzas en tu amor, por no saber abandonarme a ti, por la excesiva confianza en mí mismo. El amor aguanta sin límites. Perdón, Señor, por mi cansancio, mi aburrimiento, mi facilidad de desistir. El amor no pasa nunca. Perdón, Señor, porque aún no he empezado a amar de veras. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme
y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Te pido la conversión de los pobres pecadores. Aquí estamos, Madre, guíanos. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. Y vamos a contemplar estos misterios gloriosos pensando también en nuestro querido San José, hoy miércoles josefino. Pensando en cómo este gran santo crió a este niño, lo alzó, le enseñó a trabajar, le enseñó a ir al templo, tuvo un respeto santísimo hacia nuestra Santísima Madre, hacia su hijo, los amó, los sirvió, los cuidó, fue la sombra protectora. Pidámosle a nuestro Señor ser un poquito como San José, tener esa humildad de ser sombra y no de ser luz, de ser silencio, de ser humildad. Y en cada misterio vamos a hacer una ejaculatoria por nuestro querido San José. También vamos a comenzar hoy nuestro Santo Rosario, dándole gracias a nuestra Santísima Madre por el mensaje que nos dio. Los mensajes que nos dio en Navidad, el 25, y vamos a saludarla también en arameo, como ella nos habló a los videntes en arameo. Entonces vamos a saludarla en arameo. Shalom lach Miriam. Shalom lach Miriam. Shalom lach Miriam. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: Ha resucitado entre los muertos. Ofrecemos este misterio por los enfermos, por todas las personas enfermas y muy especialmente aquellas de nuestro grupo de oración, por los niños y los ancianos enfermos, por las personas con incapacidades físicas, por las personas hospitalizadas y aquellas que están en la casa, por las personas con tratamientos difíciles de soportar,
por aquellas con dolores crónicos. Y en acción de gracias por todas las personas, por todo el personal médico y administrativo del sector salud. Y le pedimos a San José que bendiga el trabajo de estas personas, que lo hagan con vocación y con cariño. Que el Señor bendiga el trabajo de todo el personal médico y administrativo del sector salud, con la intercesión de nuestro San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, eres santo sin igual y de Dios el más honrado. Sé San José nuestro abogado en esta vida mortal.
El segundo misterio glorioso es la ascensión de Jesús al cielo. Lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y sucedió que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Después salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Ofrecemos este misterio por la familia, por la unión de todas nuestras, de toda nuestra familia y de todas las familias de nuestro grupo de oración, por los matrimonios en dificultad, por las familias en dificultad económica, física y espiritual, por las relaciones entre padres e hijos y entre hermanos, por la reunión de las familias alrededor del Santo Rosario. Porque nuestra madre defiende a las familias, los niños y los jóvenes. Por todos los niños tristes que sufren. Por los niños huérfanos de las de familias separadas. Por los niños abandonados, los niños adoptados. Por las personas con heridas en el corazón. Por aquellas separadas, viudas. Por todas aquellas que están esperando un bebé. Y por las personas que están pensando en abortar. Y le pedimos a San José que cuide a nuestra familia como él cuidó de la familia de Nazaret. Que bendiga a cada uno de los miembros de nuestra familia, los padres, los hijos, los hermanos. Y que San José guíe y cuide a nuestra familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, eres santo sin igual y de Dios el más honrado. Sé San José nuestro abogado en esta vida mortal. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ofrecemos este misterio por la salud. Por la salud, por el trabajo de todas las personas de nuestro grupo de oración. Por todas las personas que buscan trabajo, porque las puertas del trabajo se abran para todas las personas de nuestro grupo de oración y sus familias. Por todas las personas que están presentando entrevistas de trabajo, que van a presentar entrevistas de trabajo la próxima semana. Le damos gracias al Señor por todos los proyectos de trabajo que se han concretizado, todos los que se concretizaron este año, por todas las personas que comenzaron un nuevo trabajo. Te pedimos, Señor, porque bendigas nuestras intenciones, acciones y decisiones, que la Santísima Virgen cubra con su manto nuestras obras. Y le pedimos a San José Obrero que nos acompañe en cada minuto de nuestro trabajo, que nos enseñe a hacer lo que no, lo que todavía no sabemos hacer, que nos enseñe a tener buenas relaciones en nuestro trabajo con nuestros compañeros, con nuestros clientes, con las personas con las que nos relacionamos todos los días, a tener humildad, a dejar la soberbia a un lado, a trabajar con conciencia. San José ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, eres santo sin igual, y de Dios el más honrado. Sé San José nuestro abogado en esta vida mortal. El cuarto misterio glorioso es la asunción a los cielos de la bienaventurada Virgen María. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, ha cesado las lluvias y se ha ido. Muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y bello tu semblante. Ofrecemos este misterio por todas las personas que sufren enfermedades del alma. Tristeza, depresión, soledad, estrés. Por la salud mental, espiritual de todas las madres, de todos los padres, de los niños, de los ancianos. Por las personas con heridas en el corazón, por aquellas que cayeron en los vicios, por todas aquellas que están cayendo en movimientos equivocados, por sus familias que sufren grandemente, por todas las personas que nos piden oración. Y le pedimos a San José que guíe cada una de estas personas en su corazón, en su alma, que las guíe como padre. Y las lleve de su mano a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, eres santo sin igual y de Dios el más honrado. Sé San José nuestro abogado en esta vida mortal. Y el quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen María como reina de todo lo creado. Toda espléndida la hija del rey va adentro con vestidos de oro recamados. Con su brocado se es llevada ante el rey. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Ofrecemos este misterio por los más necesitados, por todas las personas que están sufriendo de la guerra, por el fin de la guerra, Señor, todas las guerras que conocemos, las que conocemos a medias y las que ni siquiera hemos escuchado hablar de ellas,
por la paz en nuestras familias, por los migrantes en las fronteras, en los barcos, en el Mediterráneo, por los niños que sufren los horrores de la guerra y los horrores de la migración, por las personas que viven en la calle, por nosotros mismos para que sepamos dar una mano, acompañar, ayudar con lo que podamos, por cada uno de nuestros países, porque salgamos adelante y porque se acabe la violencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, eres santo sin igual y de Dios el más honrado. Sé José nuestro abogado en esta vida mortal. Sé San José nuestro abogado en esta vida mortal. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José, San José, San Miguel, con tu luz ilumínanos. San Miguel, con tus alas protégenos. San Miguel, con tu espada defiéndenos. Por las intenciones del Santo Padre y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario que podemos aplicar para nosotros mismos o para las benditas almas del purgatorio, alguna en particular o la que el Señor quiera en su infinita bondad y misericordia otorgar esta gracia. Las intenciones del Santo Padre para el mes de diciembre son por los discapacitados. Pidámosle al Señor que tengamos discapacitados los que están cerca de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, que sepamos darles el puesto y el lugar que deben ocupar en nuestra vida y en nuestra sociedad. Por las intenciones del Santo Padre, vamos a ofrecer el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador, del azote de la desgracia, te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1.000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles se les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En tus manos te harán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, lo redimiré, le rendiré honores, alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Por las benditas almas del purgatorio, por las benditas almas de todos nuestros familiares fallecidos de todas las generaciones, por las personas, por las almas de las personas que ya nadie se acuerda y que nadie reza por ellas, por aquellas que murieron sin sacramentos, por el alma de los sacerdotes, de las religiosas, de todo el clero. Por el alma de las personas que murieron en accidentes, asesinadas, secuestradas o privadas de su libertad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días alrededor de nuestra Santísima Madre a ofrecerle este ramo de rosas. Y después de la Navidad vamos a pedirle a ese lindo niño, a ese bebé que acaba de nacer, a nuestro Señor, todo un bebecito, vamos a pedirle que por nuestras intenciones, por las intenciones de cada una de las personas de nuestro grupo de oración, por aquellos que tenemos en nuestro corazón, y le pedimos a este bebé que abra nuestro corazón y que sane nuestras heridas, y le entregamos nuestro corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes nuestros pesares, pues todos te los confiamos, da paz a los turbados y alivio a nuestros corazones. Y aunque tu amor no merecemos, no recurriremos a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh niño santo, que jamás he oído decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentidos, llenos de amor y esperanza, este favor te pedimos. Y pedimos la gracia a nuestro divino niño Jesús, en silencio. Divino Niño Jesús, bendecidnos. 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 Y hoy, miércoles josefino, vamos a rezar las letanías a San José, y vamos a ponerle a nuestro gran San José, a este gran santo, vamos a ponerle nuestras intenciones y vamos a pedirle que interceda por nosotros ante el Señor y que nos dé mucha humildad, que nos quite toda soberbia de nuestro corazón, que sepamos hacer nuestro trabajo, nuestra vida normal, todo con mucha humildad y con mucha honestidad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María ruega por nosotros, San José ruega por nosotros, ilustre descendiente de David, ruega por nosotros, luz de los patriarcas, ruega por nosotros,
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justo, ruega por nosotros. José Casto, ruega por nosotros. José Prudente, ruega por nosotros. José Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fiel, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Y lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlos como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la consagración de nuestras familias al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús Redentor nuestro, te damos gracias por tu bondad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos ser siempre tuyos para reparar pecados y sacrilegios, olvidos y tibiezas, y todas nuestras ingratitudes. Ofrecemos este hogar a tu corazón. Ven a morar en él como en la casa de unos fieles amigos. Queremos trabajar y descansar contigo, orar y padecer contigo, salvar almas contigo. Por la Virgen nuestra Madre, te suplicamos que encuentres aquí unos corazones que vivan para amarte y en los cuales puedas descansar. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y la consagración al Corazón Inmaculado de Nuestra Señora, de nuestras familias. Oh Virgen María, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos habitan a vuestro purísimo corazón. Que nuestra casa, como la vuestra de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y felicidad, por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Que amemos a todos los nuestros como Cristo nos enseñó. Ayúdanos a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. Te pedimos por los hijos que Dios nos ha dado, pronunciamos sus nombres. Para que los libres de todo mal y peligro de alma y de cuerpo y los guardes dentro de tu corazón inmaculado, dígnate, Madre nuestra, transformar nuestros hogares de aquí abajo en un pequeño cielo, consagrados todos a vuestro corazón inmaculado. Amén. Corazón inmaculado de María, sálvanos. Y la oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído, con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía. Muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Y bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo:
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Y si estás hoy aquí por la primera vez, quédate, que tenemos un lindo grupo de oración, nos reunimos todos los días alrededor de nuestra Santísima Madre a ofrecerle este ramo de rosas. Pueden suscribirse, dar al like para que tengamos mayor visibilidad, compartir este rosario para que más personas puedan venir a rezar este Santo Rosario. Y así como algún día nosotros vinimos y nos ha hecho tanto bien y tantas gracias en nuestra vida. Hablando de gracias, el domingo, el próximo domingo, el 31 de diciembre, quisiera que hiciéramos este Santo Rosario todos juntos, dándole gracias al Señor por todo lo que nos regala, a nuestra Santísima Madre, por su mano generosa, por su manto cubriéndonos. Darle gracias a San José, a todos los santos, al Arcángel San Miguel, que sea un rosario de acción de gracias. Entonces, las personas que quisieran poner su acción de gracias en los comentarios después del rosario, esto me ayudaría a preparar el Santo Rosario del próximo domingo 31 de diciembre. Que Dios los acompañe, que tengan un feliz día, que el Señor nos guíe todo este día y todos los días de nuestra vida, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos acompañe siempre y toda tuya María y nada sin ti. Hasta mañana.